Bienvenidos a Palabra que da vida en este 33º domingo del tiempo ordinario, ya a punto de terminar este ciclo litúrgico llamado el ciclo A. Meditamos hoy sobre una parábola, una enseñanza de Jesús que seguramente todos nosotros hemos pensado en ella en más de una ocasión. Aquella parábola en la que el Señor cuenta que un hombre que iba al extranjero repartió los talentos, los dones entre sus criados y les encargó a cada uno de ellos que comerciaran con esos talentos, con ese dinero, y después les pidió cuentas. Bueno, pues encontró que unos lo habían hecho bien y le dieron un magnífico resultado, que otros lo habían hecho medianamente y que otro no había hecho prácticamente nada, y que encima este era un insolente, y este hombre rico pues le dice al criado, al empleado que se había portado de forma tan negligente, que le quita todo y que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará incluso aquello que cree tener, y eso que le ha quitado se lo da a uno de los que más tenían. Bueno, parece una lectura un tanto extraña, pero creo que todos entendemos el significado. Nosotros hemos sido como esos hombres a los cuales el rico les ha dado unas responsabilidades. Cada uno de nosotros tiene unos dones y unas cualidades. Hay cualidades y dones que tenemos de tipo genético, nuestra naturaleza nos ha dado esas cualidades, otras proceden del ambiente familiar, otras proceden de unas circunstancias favorables, por ejemplo, hemos podido ir a determinados colegios a estudiar, o hemos tenido una alimentación concreta y no otra, bueno, hemos nacido en un país y no en otro, en fin, bueno, son cosas que están ahí y que la vida nos ha regalado. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo? Recuerdo, hay un escritor francés que decía: ¿qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho de los ideales que tuve? ¿Qué he hecho de los propósitos hermosos, generosos que tenía en mi juventud? ¿Qué he hecho? ¿Qué he conseguido con todo eso? Porque, bueno, pues a lo mejor nunca nadie consigue el 100% de lo que se propuso. Pero, hombre, si no es el 100%, que sea un porcentaje bastante aceptable. ¿Qué he hecho de las ilusiones, de la generosidad, de las buenas intenciones con que soñaba cuando era una persona idealista y joven? ¿Qué he hecho con eso? ¿Qué he hecho de los dones que Dios me ha dado? Porque cada una de las cualidades que tenemos es una responsabilidad. Y Dios no nos va a juzgar a todos igual, ni mucho menos. Dios no le pidió, según la parábola, al que le había dado 10 talentos lo mismo que le pidió al que le había dado uno. Hubiera sido injusto. Al que le había dado uno le pidió en función del uno que le había dado, y al que le había dado 10 le pidió en función de los 10 que le había dado. Y a nosotros nos va a pedir no lo mismo que a los demás. Por eso no tenemos por qué complicarnos la vida juzgando al prójimo y diciendo: este no está haciendo las cosas bien, o este lo está haciendo mejor que yo. Déjale a Dios que haga de juez, que es el único que sabe lo que le ha dado a cada uno. Pero tú pregúntate: ¿qué he hecho con los dones que a mí Dios me ha dado? ¿Qué he hecho con todo lo que Dios ha sembrado en mí? Y yo, ante esta pregunta, con mucha frecuencia siento un profundo temblor. ¿Qué he hecho con toda la suerte que he tenido? ¿Cuántas personas han podido nacer en la maravillosa familia que yo he tenido, en el país extraordinario en el que yo he nacido? ¿Cuántas personas han podido estudiar y tener los profesores excelentes que yo he tenido? ¿Qué suerte he tenido en la vida? ¿Qué he hecho? ¿He rendido? ¿Estoy rindiendo? ¿Está Dios contento conmigo? ¿La inversión que Él ha hecho en mí le está produciendo el fruto? Esta es una pregunta, queridos amigos, que en este final del tiempo ordinario, cuando la Iglesia nos invita a meditar en el más allá, en la escatología, es una pregunta para hacerse. Porque si bien Dios es bueno, no lo olviden ustedes, no hay que abusar nunca de la paciencia de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.